Pues aquí hemos llegado y la propuesta que te traemos hoy es muy interesante. Vamos a dar una miradita profunda a un espacio cercano y nuestro. Oigan ustedes, me tienen muy intrigada. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a mirar? Calma, Adriana. ¡Que comience! ¡Fiesta de colores! Adriana querida, no nos vamos a ninguna parte. Sencillamente miraremos hacia nuestro interior. A los maravillosos parajes del cuerpo humano. ¿Cómo somos? ¿De qué manera funcionamos? ¡Ay, caballero! ¡Qué emocionante está el programa! Ahora sí entendí. Estoy dispuestísima a emprender esta aventura. ¿Quién comienza? ¡Puedo hacerlo yo! ¿Me lo permiten? ¡Adelante, Katy! El cuerpo humano posee más de 50 billones de células que se agrupan en tejidos. Ellos se organizan para formar órganos que, a su vez, integran complejos sistemas que funcionan con total precisión. Cada segundo en nuestro interior ocurren muchísimos procesos de los cuales ni siquiera nos damos cuenta. Hoy vamos a hablarte de algunos de ellos. Comenzaremos por el sistema óseo o esqueleto, que está integrado por los huesos, los cartílagos y las articulaciones. Los humanos tenemos 206 huesos, aunque al nacer son aproximadamente 300, pero muchos de esos huesitos pequeños se van juntando mientras crecemos. Los huesos son duros y rígidos, soportan todo nuestro cuerpo. Si no tuviéramos huesos, nuestro cuerpo sería como una gelatina. Las articulaciones son los puntos donde se unen los huesos y permiten que nuestro cuerpo se mueva. Los cartílagos son más blandos y elásticos que los huesos. Tenemos cartílagos en las articulaciones, la nariz y las orejas. Ahora te invito a identificar algunos de nuestros huesos y su ubicación en nuestro cuerpo. Cráneo, columna vertebral, húmero, costillas, fémur, maxilar, vértebras, clavícula, omóplatos, radio, esternón, pelvis, rótula, tibia y peroné. Normalmente los huesos se renuevan gracias a una célula que se llama osteoclastos, que van delante reabsorbiendo las partes dañadas y detrás los osteoblastos van formando el hueso nuevo. ¡Qué nombrecitos! A modo de curiosidad, te cuento que es en la mano donde más huesos tenemos, 27, y el hueso más chiquito está en el oído, que se llama estribo, que mide de 2,6 a 3,5 milímetros. ¿Continúa usted, profesor Manuel? Yo voy a referirme acerca de 650 músculos que utilizamos para movernos, mantener la postura, sentarnos, pararnos. Y esto pasa porque pueden contraerse y relajarse sin romperse, es decir, son elásticos. Ellos constituyen la mitad de nuestro peso corporal y junto al sistema óseo forman el aparato locomotor, gracias también al sistema nervioso. Pero volvamos a los músculos. Tenemos músculos por todo el cuerpo, identifícalos conmigo. Bíceps, pectorales, abdominales, maseteros, que permiten la importante masticación al alimentarnos, frontal, deltoides, cuádriceps. Si giramos nuestro cuerpo y nos ponemos de espalda, podemos encontrar otros músculos. Trapecio, tríceps, dorsal, glúteos y gemelos. Ejercitar nuestros músculos no solo nos hace activos, también beneficia nuestra salud y nos hace más fuertes. Adriana, refiérase usted ahora al sistema que ha escogido. Muchachos, el mío también es interesantísimo y complejo. El sistema nervioso nos ayuda a relacionarnos con nuestro entorno, regula y coordina todas las actividades de nuestro cuerpo a través de los impulsos nerviosos y de la información que los sentidos envían al cerebro. ¿Te parece complicado? Y lo es. Te explico cuáles son los órganos que intervienen en este sistema. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico.
El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está situado en el interior del cráneo y está constituido por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula espinal se localiza en el interior de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que recorren todo nuestro cuerpo. Las personas somos capaces de controlarnos gracias a nuestro sistema nervioso, pero este también se enferma y tenemos que cuidarlo. La felicidad es una medicina que lo mantiene sano. ¿Y tú, Katy, qué sistema escogiste? El sistema digestivo, que por cierto, a mí me da su trabajito. El sistema digestivo es el encargado de transformar los alimentos en la energía que el cuerpo necesita para funcionar. Sí, porque no vayas a pensar que alimentarnos es solo el placer de saborear las cosas que nos gustan, de eso nada. La digestión propicia el proceso químico más importante que ocurre en nuestro interior, el metabolismo. La digestión comienza en la boca cuando masticamos los alimentos. Estos se mezclan con la saliva y forman el bolo alimenticio. Cuando tragamos, este baja por la faringe, el esófago, hasta llegar al estómago, donde continuará la digestión gracias a los jugos gástricos que lo deshacen. A continuación, pasa al intestino delgado y luego al intestino grueso. En los intestinos se absorbe el agua y los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Los capilares del sistema circulatorio captan los nutrientes y los distribuyen por el cuerpo. Finalmente, los restos sólidos que han sobrado de la digestión se eliminan por el ano. Katy, yo voy a referirme ahora al aparato excretor, que está muy relacionado con la explicación que acabas de dar. Pues es otro proceso a través del cual nuestro cuerpo elimina todo lo que no necesita. ¿Te parece bien? ¡Correcto! El aparato excretor está formado por los riñones, que son los encargados de limpiar la sangre produciendo la orina. Cuando acaba este proceso de filtración, pasa a las vías urinarias, desde los uréteres hasta la vejiga. Aquí se acumula hasta que sientes ganas de ir al baño, donde los pulsamos a través de la uretra al exterior. Creo que tengo que ir al baño. Otro sistema muy importante es el circulatorio. Sí, ese que transporta oxígeno y nutrientes por todo nuestro cuerpo gracias a la sangre. Lo hace a través de las venas, los capilares y el corazón, que es el principal órgano de este sistema. Te cuento que el corazón es del tamaño de nuestro puño cerrado. Así, el corazón bombea sangre sin oxígeno y con desechos por las arterias hacia los pulmones, donde expulsa los desechos y recoge el oxígeno y los nutrientes que necesiten las células. La sangre oxigenada pasa por el corazón y se bombea hacia los órganos a través de las arterias. Los órganos reciben la sangre oxigenada y la devuelven sin oxígeno y con desecho y la bombean hacia los pulmones, donde vuelve a coger oxígeno y expulsa los desechos. Todo esto ocurre en un ciclo rápido y sincronizadamente perfecto. Así es, Jim. Y no sería posible sin el funcionamiento del sistema respiratorio. Este sistema encargado de la respiración comienza cuando el oxígeno entra a nuestro cuerpo con el aire a través de la nariz o la boca. Pasa por la faringe, laringe y tráquea hasta llegar a los pulmones, donde se intercambia con el dióxido de carbono. Los glóbulos rojos de nuestra sangre son los que llevan el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo, como antes Jim les había explicado. El dióxido de carbono es una sustancia nociva que expulsamos de nuestro cuerpo, haciendo el recorrido inverso al del oxígeno. Sin que nos demos cuenta de ello, al expirar, expulsamos el dióxido de carbono. Una persona adulta puede respirar entre 8 y 16 veces por minuto, mientras que un bebé puede hacer hasta 44 respiraciones en el mismo tiempo. Una persona normal se desmayaría sin respirar a los 2 minutos. Aunque con entrenamiento hay algunas capaces de soportar hasta 11 minutos.
Amigos, hay enfermedades que afectan a nuestro cuerpo y que son provocadas por malos hábitos. Por eso es importante conocer cómo funcionamos para, con disciplina, contribuir a nuestra salud. Así es. Por ejemplo, no tomar suficiente agua daña los riñones. Y no masticar bien retarda el proceso de la digestión. ¿Y qué me dicen de fumar? Esa adicción enferma a varios órganos, no solo a los pulmones. Estamos seguros que aprendiste como nosotros. En próximos programas seguiremos conociendo nuestro cuerpo. Pero tú también puedes investigar. Pregúntales todas tus dudas a tus maestros y a tus padres. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¿Qué comienza? Hermano, voy a cerrar. ¿Qué comienza, mamá? A los maravillosos parajes del puerco. Tenemos cartílagos en las articulaciones. La nariz. Ay. Aquí. Una persona normal. Sí, que. Una persona normal se desmara.